Hey, brother, estás queriendo vender tu casa y dices tú, bueno, no hay bronca que me la quiera comprar y sería de bonito así, ¿no? La realidad es que no todos los bancos o todas las entidades financieras aceptan todo tipo de casa, viejo. Tienen condiciones, pero no en todos los estados. Por ejemplo, en Chiapas sí son aceptadas las casas con tejas, pero en Tabasco aún no. Y eso es un problema, porque se supone que las casas se aceptan dependiendo de lo que más abunda en la zona. Por ejemplo, están diciendo que en Tabasco todas las casas son de losa y no debe haber una casa de tejas para la cual puedas comprar. Eso ha sido un problema, viejo, que se ha estado tratando de cambiar, porque realmente la gente que le alcanza para comprar una casa solo encuentra casas que son de tejas. Pero sin embargo, a lo de hoy es que no aceptan casas que no sean de losa. Entonces, tú quieres vender tu propiedad y no es de losa, ¿cómo le haces? Entonces, hay convenios. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es se invierte en comunidad para poder poner la losa y así se pueda vender. Y después nuestra gama de clientes sea más grande. ¿Por qué? Porque alguien, si tu casa es de tejas, solamente en efectivo te la podría comprar. No un crédito bancario, no uno de Pemex, no uno de Infonavit o Foviste. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Ve una opción que tiene, está en las condiciones de mercado, va, se asocia con, se llama asociación de participación, pone losa y el producto se pone a la venta para que sea comprado con mayor gama de clientes. Eso es resolver problemas, viejo. Y es lo que vamos haciendo a la hora de vender casas. Cheque ese punto, si tu casa es de Texas, hay maneras de lograr el objetivo, que es venderlo. ¿Estamos viendo, hermano?